Buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos a la clase de la tarde de hoy. Buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos a la clase de la tarde de hoy. Mucho sonido, pero ahí le quitamos un poquito a este celular. Entonces, aquí vamos a saludar rápidamente a María Valentina, a Giancarlo Nicolás. Hola, Giancarlo. A Forero García. A Matías Sánchez, de 310. A John Heinecker, de 309. A Alexis Rivera, Diego Pérez, Sofía Rodríguez, Loren Sofía Rivera, Nicole Díaz, Sarita Muñoz, Sebastián Boada, hola Sebastián, a Jerónimo Torres, a Camilo Ío. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Emanuel Morato, Luisana Figuera, Manuel, Lawrence, Dana Cristal Collante. Bien, bienvenidos entonces a la clase de la tarde de hoy. Voy a explicarles cómo van a ser las cosas de hoy. Este es nuestro tema. Pero primero vamos a realizar la actividad que habíamos planeado para hoy del Kahoot, ¿verdad? El concurso del Kahoot. Acá se los encierro. Vamos a irnos primero con eso. Para participar en ese Kahoot, vamos a tener presentes tres cositas, ¿oye? La primera, cuando usted ingrese allá, me va a colocar primero el apellido. Luego, un solo nombre de los que usted tiene. Y aquí en este otro, el curso. Por ejemplo, si fuese yo el que fuese a ingresar, escribiría primero Mateus Carlos 310. ¿Listo? Así lo van a hacer. Apellido, nombre y el curso, porque eso nos facilita después cuando vayamos a pasar la nota de lo que saquemos a la planilla o para tenerles estos punticos que les voy a dar ahí por la participación para tenerlos presentes. Bueno, vamos a explicar otra cosa aquí con el Kahoot. ¿De qué va a tratar ese que diseñamos? Entonces lo diseñamos sobre el tema de la clase anterior. ¿Qué fue el tema de la clase anterior? El concepto de los fraccionarios, ¿verdad? Luego estaban los términos. ¿Qué son los términos? Las partes de un fraccionario, ¿cierto? Lo que va arriba, lo que va en la mitad y lo que va abajo. Bueno, y el tercero era la lectura. ¿Cómo se leían los fraccionarios? ¿Listo? Estas tres cositas son las que vamos a tener presentes. Bueno, entonces creo que revisemos a ver, tenemos 35 participantes. Entonces vamos a enviarlo para que ya les llegue y ustedes participan allá. Yo voy a mirar entonces en el registro que van quedando para que ustedes hagan su concurso, participen, lo hagan correctamente. ¿Listo? Y ya cuando terminemos, no se acaba la clase, no, terminamos el juego y continuamos con el tema que hay para el día de hoy, así como la tarea que está para dejarles para este fin de semana. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces vamos a enviar ese link. Lo van a encontrar ahí. Para que por favor lo busquen en el chat. Saludamos aquí a Julián Bolívar, a Ani Gabriela, a Isabela Montoya, a Luisana Figuera, a Kevin López, a Heisbelín Osorio. Listo, entonces muchachos, ahí está. Tienen que darle clic y comienza aquí nuestro juego de Kahoot.
Entonces, concentrados en eso. Durante el desarrollo vamos a ir nombrándolo a ver cómo es que van esos puntajes, ¿listo? Algunos acá me dice, profe, no llega. Hola, profesor, soy Dana Sirley de 314. Entonces ahí en el chat van a buscarlo. Por ejemplo, a Sofía Muñoz que me está preguntando acá y a Edgar Parra que me dicen, profe, no llega. Aquí está, mírenlo. Voy a mostrarles acá en el celular, vean. Carlos Mateus, y ahí donde está ese que está en azul, ese es al que deben darle clic. ¿Listo? Ingresen ahí en el chat de diálogo, ahí está. Elizabeth, que acaba de llegar, entonces, mire, Elizabeth, busque en ese chat este enlace, ingrese y ya empezamos la participación del Kahoot. No, bueno, me dicen que no cabe todo el nombre, entonces pongan solamente el apellido y el curso. Todo seguido para que no les incomode. ¿Por qué el apellido? Porque es que hay varias Danas, varios Camilos, entonces va a haber confusión cuando revisemos para la nota. Entonces quitemos el nombre, me dejan el apellido y el curso. Y así me queda más rápido identificarlo. Si 310 es mucho número, entonces solo pongan el 09, el 10, el 11, el 12, de acuerdo al curso que sea, que yo sé que es de tercero. El 3 es de 300, entonces ya con lo otro sabemos a qué sección pertenece. Bueno, aquí noto que ya hay varios estudiantes que han ingresado. Entonces tenemos a Moya Ani de 312, a Morato de 313, Damián Muñoz de 310, Nicolás Muñoz, Nicolás 10, Zavala María, Nicolás Muñoz, Pérez Juan, Muñoz Sara. Estos estudiantes ya han ingresado, ya están en la participación. Entonces ánimo los demás porque entonces se van colgando en tiempo y en puntos. ¿Listo? Entonces, no les hablo mucho, pues para no desconcentrarlos de las preguntas que les están saliendo. En primer lugar, tenemos por aquí a Juan Boada, Boada Juan, a Emi Sánchez, a Camilo Io, a Isabela, Nieto Samuel, vamos, vamos todos a ver. Valero Mabel, Sánchez Matías, Johan, Díaz Nicole, Molano Valentina. Entonces, háganle, no sé. Desconcentren, concentraditos allá, contestando, recordando los temas de la última clase. Rivera Lorenz, Ian Rivera, Valentina Sando, John Heckner de 309, Martínez, Zavala María de 313, Kevin López, Cielo Vanegas. Bien, háganle, háganle muchachos, concentrados ahí. Entonces tenemos de nuevo, en primer lugar, a Boada Juan, a Emi Sánchez y a Io Camilo. Entonces, ánimo, pues ahí va seguido de Isabela. Bien, aquí sigue en el puntaje, lleva el 80% Boada Juan con 7.498 puntos. Molano Valentina va con 7.176 puntos. Camilo Io en tercer lugar con 6.935 puntos.
Voy a mostrarles acá el registro que lleva. Isabela lleva 6.522 puntos. Díaz Nicole lleva 6.428. Valero Mabel 6.345. Osorio, por favor, Osorio, nos faltó ahí el curso, 6.336. Emi Sánchez, 6.277. Sánchez Matías, 5.743. Nieto Samuel, 5.552. Veamos cómo va esta puntuación inicial. Dana Jiménez lleva 8.185 puntos. Aquí tenemos en esta tabla Dana Jiménez, 8.185. Aparece Osorio. Algunos les aparece que aparecen de primeras, de cuartas, de terceras en las pantallas. Ya ahora el computador nos va a dar el resultado de quién fue el ganador. En esto el que sea también más rápido, ¿no? El tiempo está suficiente para que vayan desarrollando. Y conteste bien, pues le va a ir bien. Aquellos que se les ve una linecita roja ahí dentro del círculo es porque llevan alguna pregunta que contestaron mal. ¿Listo? Y por eso han bajado de estar en los primeros. Y mucha... Bien, ya estamos viendo resultados finales, los que se les está completando... Ese círculo quiere decir que ya están acabando. Vamos a ver aquí, a ver quién más está por acá. Amy, Ávila, Figuera, Luisana, Sánchez Matías, Bella, Nieto Samuel de 313, Rivera Lorenz, Pérez Juan, Martínez de 309, Iván Egacielo. Vamos a ver si hay alguien más acá abajo. Ian Rivera, Morato, Johan de 313, Schneider de 309, Moya Emi de 312, Kevin López, Nicolás 10, ánimo Nicolás, Valentina Sandoval va ahí detrás y John Naker de 309, el señor Quiroz de 313, María Zavala, Nicole Samira, 10, Parra Edgar, Muñoz Sara, Charit Piñeros, Vallejo y Kevin Sunce. Kevin, ojo con la forma en que escribimos el nombre, ¿oye? Mucho ánimo. Vamos a esperar unos minuticos para que los que faltan por terminar completen la secuencia de las 10 preguntas y de esta manera revisamos cómo nos fue en el total de puntos. ¿Listo? Nos dice Gabriel Ávila que ya terminó. Muy bien, Gabriel. Gabriel Ávila de 309. Si se dan cuenta, fueron sencillamente cositas que vimos de la clase anterior. Suárez Rey también me dice que ya terminó. Jamie Loaiza dice que se le detuvo el juego. Debe ser el internet, hasta que cargue bien el internet les permite ya seguir jugando. Nicolás Muñoz también terminó, Gaby Mesa, Cielo Vanegas, Dan Alejandra, Alexis, Jamie Loaiza, Luisana también ya terminó. Elizabeth nos dice que le pide el pin ahí en el chat. Se encuentra el pin,
revísenlo ahí al inicio, está el link. Y en ese lo ubican, dan clic y luego llenar el nombre, primero el apellido y luego el curso. Ya terminó Nicole Díaz y Emanuel también. Estamos esperando que terminen los otros niños, dándoles tiempito para que ellos también puedan terminar la actividad. Camilo Chávez. Creo que ya estamos acabando todos, ¿verdad? Ya vamos a sacar esa puntuación y vamos a ver en el podio quiénes quedaron. Les recuerdo que este sistema saca tres lugares, ¿oye? Ese es Belín, que ya terminó. Sarita Muñoz también. Nicole Díaz. Entonces les decía que el podio tiene tres lugares, ¿no? Para el primer lugar, para el segundo y para el tercero. Lo que en deportes es medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Listo, niños. Entonces vamos a mostrar. Dice Katie que estuvo fácil. Entonces vamos a ver esas posiciones cómo quedaron. Johan Contreras también ya acabó. Bueno, entonces vamos a revisar cómo están esos puntos para que revisen y estén atentos en la siguiente clase después de este tema que voy a presentar el día de hoy. Yo creo que para el martes también haremos una presentación similar. Kevin López también nos escribe aquí. Bueno, mientras sale nuestra puntuación, yo voy a ir borrando allá unas cositas en el tablero para ganar tiempo y ahorita poder empezar a hacer la explicación de la clase. Bueno, entonces, el Kahoot, ya ahorita vamos a ver los resultados. Esto fue explicación de lo que trató, ¿verdad? Ahí cumplimos concepto, los términos de los fraccionarios y la forma en que se leían algunos fraccionarios. La forma de ingreso, entonces el apellido. Vimos que con el nombre ya nos quedaba muy largo, entonces apellido y curso. Para los siguientes que hagamos, ojo, tener presente así, apellido y luego curso. Y borremos esto y ya vamos a mirar ese podio, a ver cómo nos fue. Aquí vamos a trabajar ahorita las fracciones. Entonces vamos a mirar ese resultado. Listo, aquí vamos con nuestra tabla. Todos atentos. Tercer lugar, Osorio, 7.879 puntos. Dana Jiménez, 8.185. Y con 8.478, Isabela de 313. Bien, un aplauso para todos allá. Muy bien. Excelente su participación. Muy bien, algunos tuvieron errores. Pero no importa, hay que seguir repasando y revisando lo que hemos contestado. Entiendo que a veces contestamos de afán para poder ganar, entonces ojo con ese afán porque por eso pudieron haber contestado algunas mal. Listo, entonces de nuevo felicito a los tres participantes de la medalla de oro, de plata y de bronce. Bueno, niños, me alegra por ustedes que lo hayan hecho muy bien. Que hayan estado muy atentos y muy participativos con esta actividad. Otra forma de que podamos practicar, aprender, repasar. ¿Listo? Entonces vamos a irnos a la clase de hoy. Un aplauso para todos ustedes allá. ¿Listo? Bueno, niños. Ahora entonces, atención a la clase. Esta clasecita va a ser un poquito rápida, pues porque ya llevamos bastante tiempo y pues que no se les vaya a algunos a quedar sin internet ni nada allá y puedan atender a la clase. Representación gráfica de fracciones. Vamos a revisar que hay dos clases de fracciones, las propias y las impropias. Las propias son en las que no usamos sino solo una figura para hacerlo, una sola unidad. Entonces, las propias son menores que la unidad. Por ejemplo, si yo digo 2 tercios,
Entonces, en dos tercios quiere decir el de abajo. Ustedes ahí en el ejercicio del concurso lo vieron. El denominador dice el total de partes y este el total de coloreado. Este es el total, ¿sí? En que hay que hacer la figura y esta es la cantidad de color. Entonces, me dice que dibujo tres. Voy a dibujar acá uno, dos y tres. Y de esos, mire, este 3 es todo lo de aquí abajo. Y este 2 es lo que coloreo. Entonces voy a tomar estos dos y los voy a colorear. Entonces, cuando tengo una fracción así, dos tercios, dibujo lo que diga el de abajo, el denominador, dibujo 3 y coloreo 2. Pero, ¿qué pasa cuando son impropias? Entonces, ¿qué pasa si yo uso los mismos números, pero no así como están ubicados, sino de esta manera? Voy a pasar una línea acá para que no se nos confunda. Y entonces voy a escribir la cantidad 3/2. Entonces, ¿qué nos dice el denominador? El de abajo nos dice que debo dibujar 2. A ver, voy a dibujar 2. Ahí hay 2. Pero ¿qué pasa? Debemos colorear 3. No se puede, ahí hay solo 2. Entonces debo tomar otra cantidad del mismo tamaño de la primera, separada de ella, ¿no? No está pegada, sino separada, vea. Tomo otra del mismo tamaño, miren, ahí está. Y ahora sí puedo colorear 3. Entonces, coloquemos esto acá. Y vamos a colorear esta de verde. Entonces, ¿cuántas debo colorear? 3. Una, dos y tres. Entonces, ¿qué podemos decir de ella? De las propias que son menores que la unidad más pequeña porque no se gastó todo. Mire, se hizo un cuadro, se dividió en tres partes y se tomaron solo dos. En este se necesitó más de la unidad, o sea que es lo contrario, están mayores que la unidad. Las impropias son mayores que la unidad. ¿Listo? Entonces, en las propias se dibuja todo lo del denominador y se colorea lo del numerador. En las impropias vemos que solo hay que dibujar de a dos, pero no alcanza, entonces se dibujan otras dos y luego coloreo 3. Échenle una revisadita, una mirada ahí, porque lo voy a borrar y hacemos otro ejemplo. Saludamos a Gladys Rincón, que nos dice aquí, hola, profe. Dana Alejandra Jiménez Pulido. Saludamos por acá a Dana Alejandra otra vez. A Carlos Sandoval. Estos temas, si me preguntan que si los escriben en el cuaderno, por supuesto, escribámoslo, porque después de esto voy a dejarles acá unas indicaciones de una tarea. Entonces, la actividad es muy sencilla, pero para que la tengan presente también allá en su cuaderno cuando vayan a ir a hacer esto. Mire que es muy sencillo y lo pueden hacer muy fácilmente allá en la casa. Saludamos a Sofía Rodríguez, a Johan Contreras. ¿Listo? A Nicolás Díez. Bueno, entonces borremos ese y hagamos otra explicación. Entonces vamos a dejar las fracciones propias y lo que significa menores que la unidad. Voy a borrar esto de acá para hacerles otro ejemplo. Borremos este de acá. Podemos dejar ese concepto ahí. Y aquí vamos a hacer otra. Entonces vamos a dibujar 3/5. 3/5. Entonces, ¿qué debo hacer? Dibujo una figura y la divido en cinco partes. Entonces voy a hacer una figura acá. Aprovechemos estos colores por acá. Entonces voy a dibujarlo aquí. Digo que acá hay 1, 2, 3, 4, 5.
Y vuelvo y les explico, estos cinco es todo lo que está en el denominador. Y estos tres son los que coloreo, es el numerador, la parte que debo tomar, 1, 2, 3. Es decir, esta partecita corresponde a estos tres. Y los voy a colorear ahora. Entonces, coloreo 1, 2, 3. Vamos a hacer el otro ejemplo acá. Hagámoslo con este mismo, pero con los números invertidos. Ahora ya no va a ser 3 quintos, sino 5 tercios. ¿Esto con qué sentido? Para que se den cuenta que a pesar de que tengan los mismos números, no representan lo mismo, no se pueden dibujar igual. 5 tercios. Entonces dice que dibujamos 3. Mira que en este dibujábamos era 5. En este nos dice que dibujamos 3. La regla es la misma. El de abajo indica lo que se dibuja. Voy a dibujar entonces 3. 1, 2 y 3. ¿Puedo colorear ya 5? No se puede. Entonces, ¿qué hago? Construyo otra igual a esa. Pero no la pego. No la debo unir, sino separada ahí debajo o al lado, pero nunca pegada. Dibujo esta otra. Y ahí están. Ahora sí, debo colorear un total de 5. Entonces digo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 tercios. Entonces, cuando el denominador, el número de abajo, es más grande, son propias. Cuando el denominador, el número de abajo, es más pequeño que el numerador, son impropias. Entonces ahí les dejo un momento, revisen, miren, para que lo tengan presente y ya hacemos un último ejemplo. Y vamos a explicar ahora la tarea. Saludamos a Johan Schneider Contreras, a Sofi de 310, al señor Forero que nos pide el link. Bien. Entonces vamos a hacer un último ejercicio. Ya podemos borrarlo de acá, ¿verdad? Entonces eliminamos esto de acá y esto otro. Y ahora vamos a escribir otro ejemplo. Digamos, este es 2/7. Y en el otro vamos a dibujar esos mismos números, pero invertidos, a ver qué ocurre ahí. Entonces tenemos acá 2/7 y aquí 7/7. ¿En este cuánto debo dibujar? Debo dibujar 7. Entonces vamos a hacer ese dibujo. Yo hago aquí generalmente lo porque el cuaderno, por ser cuadriculado, o este tablero mío es cuadriculado, me facilita hacerlos con cuadros, pero también se puede hacer con círculos, ¿oye? En esta ocasión los vamos a hacer con estos cuadros porque nos facilita mucho el dibujo. Entonces voy a dibujar 7. 1, 2, ojo, estos 7 que se dibujan son del mismo tamaño. 3, 4, 5, 6 y agrego otro aquí pegadito. Ahí están los 7. Y de esos debo colorear 2. 1 y 2. Vuelvo y les señalo acá para que lo tengan allá presente en la casa cuando los estén haciendo. El número de abajo es la totalidad. El número de arriba o numerador es la cantidad que tomamos o coloreamos. ¿Listo? Y ahora vamos con el otro. Dice que dibujamos 2 y coloreamos 7. Ahí en ese momento no se puede, tenemos que seguir coloreando. Entonces, dibujo 2, como dice en la primera. No puedo colorear 7. Debo hacer otros 2, separado, nunca pegado. Ahí llevamos 4, todavía no puedo colorear 7, ¿verdad? Otros 2. Ahí llevamos 6.
Todavía no se ha logrado lo que necesitamos, que son 7. Ahí están. Entonces ahora vamos a colorearlos. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí tenemos entonces grupos de 2 y coloreo 7. Una fracción impropia. Bien, entonces a modo de repaso, representación gráfica de fracciones, tenemos propias y tenemos impropias. Propias menores que la unidad porque lo que dibujo no lo gasto todo. Aquí en este dibujé 7, coloreé 2. Las impropias son mayores que la unidad, se necesita más de 1. En este nos dicen 7 medios, dibujé 2, de 2 en 2 hasta completar 7, pero vea, nunca pegados. Oye, en las impropias nunca se pegan. Bueno, niños, vamos con la tarea. Espero hayan entendido la clase, porque estaba sencilla. Entonces, voy a escribirles por acá la tarea. Creo que aquí la podemos escribir. Entonces, tarea. Y vamos a ver qué páginas. Atentos con esto que se explicó hoy, porque de eso va a tratar la clase siguiente, oye, perdón, el Kahoot siguiente. Lo que llevamos de los fraccionarios hasta el día de hoy, que ha sido estas dos clases, entonces, ojo, repasarlo, hacerlo allá en la casita, hacerlo bien, hacer otros ejercicios por su cuenta, eso no está de más. Allá el papá, la mamá, el hermano mayor, la hermanita, el que los está acompañando, les puede poner ejercicio y se los puede revisar. Entonces, vamos con la tarea. La página 35, pero ya les escribo acá. A ver, la tarea va a ser estas páginas. Las páginas 35, 36, 37. Ya les voy a mostrar allá en la pantalla para que lo veamos más cerquita. Bueno, entonces, miremos. Página 35. De ella ya habíamos hecho esta primera parte. Algunos ya me la enviaron. ¿Listo? Entonces, terminar. Esta es una explicación, ¿verdad? Al respecto. Entonces, terminar esta. Escribe la fracción que corresponde a la región sombreada. Entonces, ¿cuánto corresponde cada una de esas? Identifica el numerador y el denominador. Muy sencillo, ¿no? En la línea es para que arriba vaya un número y acá debajo vaya el otro. Y esta línea es el famoso vínculo. En la siguiente página, que es la 36, entonces van a resolver este primer punto, que es de colorear y escribir nuevamente los términos de los fraccionarios. En este otro, escribe en letras cada fracción, lo que representa cada fracción, y representarla gráficamente. Así como va a escribirla, ojo, mire, esta es propia y esta es impropia. Mire, ojo porque tienen que fijarse en esas cantidades que estén ahí. ¿Listo? Y en la página 37, de esa ya habían hecho esta tarea. Ustedes ya me habían enviado algunos esta tarea. Entonces van a hacer este. Fracción mayor que la unidad. Es decir, estas que están acá. Impropias. Mayor que la unidad. Vean, ahí está. Impropias son mayores que la unidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta página. Colorear. Dice ahí colorear. Y en el otro dice representa las siguientes fracciones. Esas las pueden hacer ahí o en el cuaderno. ¿Listo? Y no olviden que todos estos dibujitos que se les coloca son también para que de pronto ustedes en su tiempo libre los coloreen y se vean las actividades más vistosas, más llamativas, porque con eso también aprendemos a combinar colores, aprendemos a hacer motricidad con los deditos, con las manos, y también aprendemos la estética. La estética es hacer que las cosas se vean bonitas, ¿oye? Entonces todas estas cositas las pueden con calmita, con tiempito, colorearlas. ¿Listo? Bueno, niños, entonces esa ha sido nuestra clase hoy. Espero se hayan divertido con el Kahoot. Los espero el martes, a la misma hora, aquí en este mismo canal de YouTube y con otro concurso de Kahoot, ojo a los temas que hemos visto, porque van a salir nuevamente. O parte de los de anteriores
Y esto es otro. Me demoro un poquito mientras los diseñamos y los colocamos, pero ahí van a estar, oye. Un abrazo para todos. Espero se hayan divertido mucho, que hayan aprendido. Entonces, buena tarde para todos.